Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Por el bien de Zeyal, espero su apoyo de 1000 me gusta. Alil está con Zeynep. Zeynep dice que tiene mucho miedo. Alil intenta por todos los medios calmarlo. Zeynep respira profundamente con miedo. Alil le hace un ejercicio de respiración a Zeynep, quien no puede reprimir su miedo. Vienen los hombres. El hombre dice, pensé que esos amores solo ocurrían en las películas. Dice que murió por amor a la niña. Tanto Zeynep como Frat dicen que no somos amantes. Los hombres dicen, no obtuvimos esa energía de ti. Alil dice que tengo una oferta para ti. Te daré todo el dinero que quieras. Dice que deberías ser rico. Si nos matas, perderás tu lugar. Los hombres dejan de matar y hablan con Kursat. Zeynep y Alil intentan escapar de sus cuerdas con los cristales rotos. Los hombres le dicen a Kursat que vendrá. Él dice que él determinará tu destino. Los hombres van a cenar. Mientras tanto, Alil salva a Zeynep de las cuerdas. Se llevaba bien con Burku Gulce. También expresa sus buenos deseos a Yusuf y Gulce. Mientras tanto, Adam acude a Alil y Zeynep. Por eso dice que no sois amantes. Intenta tocarlo. Alil dice que no lo toques. Está bastante enojado. Él dice, ¿qué harás si lo toco? Alil dice que le romperé todos los dedos uno por uno. Gulce va a su habitación con Yusuf. Yusuf dice que déjame buscar tu arete también. Cuando le da el pendiente a Gulce, abraza a Yusuf. Está bastante feliz. Este abrazo también afecta mucho a Yusuf. Se pregunta qué hacer. Sin embargo, Alil dice que están en problemas debido al comportamiento obstinado de Zeynep. Sin embargo, Zeynep tampoco se queda callada. Dice que me quedé indefenso cuando destruiste mis sueños. Dice que no sabía que Kursat también era un usurero. Por otro lado, Selma no puede tener noticias ni de Alil ni de Zeynep. Está en una espera muy ansiosa. Alil descubre cómo ocurrió el incidente. Dice que el propio usurero robó el dinero. Porque él obtendría más de ti. Kursat llega a Zeynep y Alil. Alil dice que te daré todo el dinero que quieras. Dice que dejes a la chica. Kursat dice que no lo dejaré. Dice 1 millón para Zeynep y 1 millón para ti. Alil llama a Eren. Dice que necesita 2 millones de dinero. Le dice a Eren que busque el dinero y lo traiga. Les dice a Kursat y a sus hombres que el dinero no se recogerá hasta la mañana siguiente. Kursat dice que esperaremos. También dice que si no llega el dinero, os golpearemos a ti y a la niña otra vez. Alil regresa con Zeynep. Zeynep pregunta por qué aceptó tanto dinero. Alil dice que demos el dinero o no, de todos modos nos matarán. Él dice que somos nuestra única salvación. Selma ve la luz en la habitación de Alil. Selma entra a la habitación. En el interior, Eren vacía el dinero de la caja fuerte. Al hablar con Eren, Selma se entera de todo. Eren dice que no te preocupes, lo salvaré a costa de mi vida. La única esperanza de Selma es Eren. Selma pregunta, ¿están bien? Eren dice que sí, está bien. Si algo malo sucediera, Alil me informaría de alguna manera. Eren es mi hermano también y dice que no te preocupes. Alil dice que tengo que dormir. Dice, dime algo. Zeynep dice, ¿qué debo decirle? Alil pregunta, ¿hay alguna historia detrás de la canción popular de Encaje de Rosas en mi círculo? Zeynep, las familias de los dos amantes eran enemigas entre sí. De un lado está su amor, del otro lado está su familia. Tenía que tomar una decisión. La niña murió por amor al no poder renunciar a su familia. Por eso hizo un aro. Dice que nunca se juntaron. El joven fue a prisión por una razón. La niña se quedó sola con su amor. Lo encontró en el encaje circular. Dice que no es un amor feliz. Zeynep se quedó dormida. Alil intenta despertarlo. Por otro lado, la abuela Zumrud ve en su sueño que Zeynep está en peligro.
Ten cuidado, Zeynep, dicen. Alil hiere al hombre. Kursad también entra. Alil toma el arma. Se lo pone en la cabeza a Kursad. Su hombre viene pero no tiene otra opción. Mientras tanto, Zeynep intenta escapar. Pero el disparo lo detiene. Zeynep tiene mucho miedo de que le haya pasado algo a Alil. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.